Hola, compañeros. El día de hoy vamos a trabajar con problemas de razonamiento matemático, involucrando las fracciones mixtas y dinero. Pero primero les invito a que se suscriban a mi canal y lo compartan para llegar a más seguidores. Soy el profe Sammy. Comencemos. Rebeca, aprovechando las clases en línea, decidió emprender su propio negocio, vendiendo las piñas que su papá cosecha a 14 pesos el kilo. Dice que el viernes la niña vendió 15 kilos 3 sextos. El sábado vendió 9 kilogramos 1 medio. Y el domingo vendió 6 kilos 2 sextos. Ahora, ¿qué queremos saber? ¿Cuánto vendió en total? ¿Y cuánto dinero hizo si cada kilo cuesta 14 pesos? Comenzamos. Aquí tenemos una suma de fracciones, ¿verdad? El primer día vendió 15 kilogramos 3 sextos, más el segundo día vendió 9 kilogramos 1 medio, y el domingo vendió más 6 kilos 2 sextos. Esto es igual, 15 por 6, 90 más 3, 93. 93 sexto, bajamos el 6, corremos el signo más. 9 por 2, 18 y 1, 19. 19 medios más 6 por 6, 36 y 2, 38. 38 sexto, igual. Ya eliminamos los enteros. Ahora sí, ya lo hicimos fracción. Ahora sí podemos sumar esta fracción. Sacamos el mínimo común al 6, al 2 y al 6, ¿verdad? 2, perdón, 6, 2 y 6. Tiene mitad, todo tiene mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, mitad de 6, 3. Ya no tiene mitad, pero tiene tercia. 1 y 1. 2 por 3, 6. 6, 6 entre 6 a 1, 1 por 93 es igual a 93, corremos el signo más. 6 entre 2 es a 3, 3 por 19, 57, corremos el signo más. 6 entre 6 a 1, 1 por 38, 38. Esto es igual. Hacemos esta suma. 93, 57, 38. 7, 10, 18, llevamos 1, 9, 10, 18. 188. 188 entre 6. Dice que el kilo vale 14 pesos. Ok, aquí tenemos el resultado de esta fracción, que son 31 enteros, un tercio. Eso fue lo que vendió de piña. Ahora, dice que cada kilo vale 14 pesos. Entonces, multiplicamos 31 kilos por 14 pesos, nos da 434. ¿Cuánto vale un tercio? Si un entero vale 14 pesos, entonces un tercio, vamos a dividir 14 entre 3. 14 entre 3, veremos. Y nos da
centavos. 4 pesos con 60 centavos más 4 más 4.66 es igual a 438.66 centavos. Eso fue lo que vendió de piña. Vendió 31 kilos un tercio. 31 kilos un tercio a 14 pesos. Tenemos 438 pesos con 66 centavos. Bueno, aquí tienen un ejercicio de tarea. Enrique y Alonso salieron a vender pozol. En una casa le compraron 9 kilos 3 cuartos. En otra, 12 kilos 6 quintos. Ahora, ¿cuánto vendieron en total? ¿Y cuánto dinero hicieron si cada kilo de pozol